Sí, con el sí. Voy a chequear. Queridos hermanos, buenos días. Vamos a iniciar este acto piadoso, que es la reflexión de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Meditemos con profundidad estas palabras, donde encontramos enseñanzas profundas para nuestra vida, porque todo lo que Jesús dice ilumina nuestro caminar. Este año tenemos una peculiaridad. No solamente los dos sacerdotes del santuario vamos a reflexionar sobre algunas de las palabras de Jesús en la cruz, sino que he elegido algunos hermanos laicos para que nos enriquezcan también desde su experiencia en estas palabras que Jesús pronunció en el Madero Santo. Empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos. Por las 3 horas de tu agonía, Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. Si queremos compenetrarnos en toda la trayectoria de Jesús hasta llegar a pronunciar las palabras en la cruz, tenemos que comenzar en ese instante que da inicio lo que Jesús iba viviendo y luego lo transmitiría a todos. Y nos vamos al huerto de los olivos. Allí, en medio de la noche, en profunda oración, Jesús pronuncia la palabra más extrañable de su corazón: papá. En su agonía, que quiere decir combate, hijo, el hijo se había rendido ante la voluntad del Padre y comenzó su camino a la cruz. Y nosotros nos metemos en ese camino a la cruz. Queremos escucharlo. Y para escucharlo no podemos apartarnos de ese ambiente del huerto de los olivos. Va caminando Jesús posteriormente y nosotros queremos ir caminando con Él para escuchar su palabra. Y así comienza ese camino a la cruz, como una epifanía progresiva. Se iba manifestando en el camino. Una manifestación como Mesías Salvador, como una revelación del corazón amoroso de Dios. Un corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto de Getsemaní, al decir "yo soy", Jesús manifestó ser el Hijo de Dios. Para que nosotros en esta mañana
tomemos conciencia si vivimos lo mismo. Y cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre, se amontinaba la gente, ese homo, quedó claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedaría clavados el hombre y Dios. Si nos pusiéramos a pensar lo que el hombre hizo con Jesús, pero quienes entendían que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, un sufrimiento con esperanza, iba caminando, iba entendiendo lo que Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, como Pilatos había escrito, que realmente él sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el rey universal, rechazado por todos, había llegado al Calvario. Y hoy día también Jesús es rechazado por muchos y sigue yendo al Calvario. Unos dentro y otros fuera. Unos lejanos y otros cercanos. Lo rechazan unos y otros lo aceptan. ¿Se imaginan ustedes cuando pronunció la primera palabra? Esa palabra que él dirige, dice a su padre: Padre, perdónalos, para que en esta mañana también estas palabras calen en nuestra vida interior. Padre, perdónalos. Y de repente estamos involucrados ante quienes Jesús se dirige, que dice: perdónalos. Y a veces no nos damos cuenta cuánto daño le hacemos a Jesús. Pero Jesús está orando, tranquilo ahí, con la oración que a nosotros se nos enseñó, practicando tantas veces lo que Él había predicado. Está ahí en la cruz. Amad a vuestros enemigos. Hacer el bien a los que los odian. Esa era la súplica que de la cruz Jesús pronunció. Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Hacer el bien a los que te odian. Eso es lo que brotó del corazón de Cristo en la cruz. No dijo ama a los que te entienden. No dijo sigue a los que te van a dar algo. Sino ama a los que te odian. Ama a los que te persiguen. Para que en esta mañana reflexionemos, en este día, ¿a quién odio? ¿Y quién me odia? Estas palabras de Jesús deben calar en nuestra vida interior. Por eso el silencio ayuda muchísimo. Y regresamos, ¿cómo habrá estado Jesús en el huerto de los olivos? Preparándose para dejarnos estas palabras. Él conoce todo, y nosotros también. Pero Jesús aprovecha sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración. Porque sabemos que orar es hablar con el Padre, no lo que está escrito. Lo que está escrito es fácil leerlo, sino vivirlo. Jesús vivió esto y aprovecha estas circunstancias, recordándonos realmente esa oración, apelando al corazón de Dios, que Él mejor que nadie los conoce y nos conoce. Padre, perdónanos. Si cada uno tendríamos un poquito de sensibilidad, ¿a quién tendríamos que perdonar? Más de uno dirá, yo no tengo que perdonar a nadie, pero de repente te tienes que perdonar a ti mismo. Pero Jesús por todos pide perdón, no saben lo que hacen. Jesús realmente va entrando, quiere tocarnos el corazón, quiere que captemos esa paternidad del Padre. Él siendo verdadero Dios y verdadero hombre, desde la cruz dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Un amor de esa paternidad gratuita, que cada uno los hemos recibido también desde el bautismo. Desde lo alto Jesús ora en la cruz,
no dio el grito ni dio estas recomendaciones sentado, lo dijo colgado, lo dijo allí para que el mundo vea que él es el primero en dar la iniciativa, perdónanos. Y él nos enseña el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué gran revelación desde la cruz, que Jesús habla para todos nosotros y por todos nosotros. El amor a la cruz y de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús para todos nosotros. Revela el amor del Padre. Y para esto hay que tener un corazón sensible. Un corazón sensible, no un cerebro lleno de noticias, sino un corazón sensible. Y que esa inteligencia que Dios nos regala debe llevarnos a tener un corazón sensible, porque si no seríamos una computadora llena de datos nomás. Pero cuando nos llenamos del amor de Dios y del sentimiento de Jesús, entendemos esta palabra, perdónanos. Y que en esta mañana reflexionar, creo que cada uno de nosotros estamos involucrados en lo mismo. Involucrados en lo mismo, perdonar, siempre perdonar. Aunque hay en la vida cosas que te cuestionen, tú di, Jesús me enseñó a perdonar. Y de la cruz veremos el gran fruto posterior, que es el regalo que nos ofrece. Jesús nos revela, pues, desde la cruz, ese amor por todos nosotros, como decía, y el amor al Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, mire, en este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús en ningún momento desde la cruz dijo, sinvergüenzas, mire cómo me han gritado, sinvergüenzas, cómo me aplaudían el domingo de Ramos, sinvergüenzas, cómo te acercabas a comer cuando te di pan y te di peces de lo que repartieron tus hermanos, porque él pidió para repartir. Y la gente dio lo que tenía para repartirlo. Pero Jesús lo entrega, lo reparte. Él nos manda, entréguenle. Para que esto en nuestra propia vida meditemos si lo hemos vivido o no lo hemos vivido o queremos vivirlo. Jesús no dijo desde allí, ¡ay, el castigo que se les viene! Hubiera sido terrible, ¿no? No dijo eso, ay, los voy a castigar ahora, van a ver. No, Padre, perdónanos a cada uno de estos sus hijos, nos diría cada uno de nosotros en el bautismo. Por otro lado, ¿cuántos lloraban? Miren, ay, hija de Jerusalén, lloren por ustedes. Y hoy día también nos dirían, lloren por ustedes. Que a veces tenemos la conciencia muy relajada, muy educados, muy diplomáticos, pero no sabemos perdonar. Y el perdón se lleva en actitudes. Y Jesús demostró esa actitud desde la cruz. El amor nos lleva a, y quiere que nosotros seamos fieles. Mire, que seamos fieles y captar de que realmente Cristo al llegar a la cruz es un motivo de salvación y de misericordia. Motivo de salvación y de misericordia, para que en esta mañana meditemos, entiendo esto, de que el amor de Jesús es salvación y de misericordia, y para esto hay que caminar con Él, y no perder el tiempo. La trayectoria no es larga de nuestra permanencia en la tierra, ni en ningún lugar. Jesús fue caminando. Miren, ahí en la mente que ni siquiera le dijo a ellos, ¿y por qué me buscan por aquí y me buscan por allá? Tengo que ir a otro sitio. A también a darles a conocer el mensaje. Pero lo seguían a veces por las cosas materiales, ¿no? Pero el mensaje era otro. El amor, el perdón y la misericordia de Dios en nuestra vida. Si nos metiéramos dentro de este pasaje, dentro de ese ambiente, Jesús en agonía, mira, en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre,
¿Por qué? ¿Quiere ganar ahora el combate con el Padre? ¿Quiere ganar el combate con el Padre? Conoce su corazón infinito de misericordia. Disimuladamente Jesús nos va hablando. Dirán ustedes en ese tiempo, hoy también, su palabra no pasa de moda, nunca pasará de moda, es una palabra actual. Perdona, como Cristo suplicó desde la cruz, Padre, perdónalos. En esta nueva oración, Jesús se atreve, y vuelvo a repetir, oración, porque oración es lo que uno habla, de lo que brota de dentro. Porque cosas escritas uno lo puede adornar hasta con figuritas, pero lo que brota del corazón es otra cosa. Brotó del corazón de Jesús lo que él tenía, pero colgado en la cruz. Jesús realmente le dice a Dios cuando lo están crucificando, no sabe lo que hace. Se olvida de sí mismo y de su inmenso dolor. Mira, Jesús se olvida de sí mismo y de su inmenso dolor. Porque duele estar colgado en la cruz. Como le duele a cualquier persona que está colgada o amarrada en una cama y que está con un cáncer avanzado. Y desde el hecho del dolor también dice, perdona a mis hijos cuando la han abandonado. O el padre te dice, perdónalos cuando está metido en la cárcel y nadie le hizo caso, ni le hace caso. Y muchos de ellos dirán, perdónanos al padre, a mis hijos. Y una madre o un abuelo también dirá, perdónanos, porque su corazón brota en medio de la angustia la riqueza del amor y la misericordia y el perdón. Jesús no tenía cáncer, pero tenía los clavos metidos en su mano y en los pies, y contemplaba un mundo interesado y convenido muchas veces, que lo buscaba cuando le interesaba, como hoy día también muchos lo buscan cuando le interesan. Pero los desinteresados son constantes en el caminar con Jesús, por aquí y por allá. No están viendo, ay, ¿por dónde te vas? No. Y cuando lo encontraron, ¿acaso no tengo que ir a otro sitio también? Y entonces Jesús como que va más allá. El amor y la misericordia te lleva a sufrir y te lleva a entregarte a ti mismo por todos. Y luego Jesús en la cruz, ¿qué hace? Pide perdón para los jueces que le han condenado. Mire, perdón por esos jueces que lo condenaron, por los soldados que lo han crucificado, por la muchedumbre que a gritos pidió su muerte para ti y para mí. Y que a veces nos quedamos mirando como una película, pero no nos identificamos en los momentos que Jesús vivió, esos jueces que lo juzgaron y él era inocente. Como hoy día también hay muchos inocentes que están metidos en la cárcel o han perdido la libertad. Y muchos culpables están caminando en la calle. Se engañarán a sí mismos, pero a su conciencia Dios no lo pueden engañar. Y muchos dirán, perdónalos. ¿Cuánta gente dice, yo no soy culpable? Pero Jesús y Dios no es como un juez humano. Es un juez misericordioso. No quiere que ninguno pase angustia, pero invita a la conversión. Invita a que cada uno seamos sensibles y no sigamos juzgando a Jesús. Ni tampoco vivamos como los soldados. Lo crucifican a Jesús, le meten espada, hasta le meten para ver si está vivo o está muerto. Como hoy día, ¿cuántos estarán pidiendo perdón? Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Aquellos que asesinan a sus hijos, aquellos padres que provocan que maten a sus hijos en una mujer y en otra, y se quedan tranquilos. Por ellos pide perdón Jesús, perdónalos. Pero nos invita a que realmente seamos sensibles ante lo que hacemos, un verdadero arrepentimiento. Y para entrar en ese camino, decirle, Señor, ayúdanos a no distraernos. Ayúdanos a caminar contigo y llegar contigo a la cruz,
Y de la cruz, hoy día Cristo, ¿qué dirá? Mirará a la humanidad con amor y misericordia. No quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos descubran el amor del Padre, que el Padre es amoroso. Como de la cruz pedirá perdón por aquellos todos que van repartiendo droga a jóvenes y mayores y los van involucrando, porque tiene la autodefensa más abajo de lo normal. Felices y contentos, trágate esto y vuela en el aire. Y después los dejan abandonados y muchos pierden la libertad. Y lo juzgan. Mira, esto hizo esto, hizo el otro. Pero ¿quién lo involucró? El causante lo dejó. Y anda, vete y haz lo que quiera. Pues por ellos también pide perdón. Por ellos pide perdón Dios. Pide perdón Jesús por aquellas tratantes de blancas. Que felices y contentos muchos siguen alimentando. Que esas mujeres cargando con su cruz y a veces ni quieren. Perdónalos porque no saben lo que hacen, pero lo triste es que muchos saben lo que hacen. Muchos saben lo que hacen, como Judas sabía lo que hacía con el dinero que tenía en la bolsa. Perdónalos. Esa es la súplica de Jesús. Grita en la cruz y grita por la muchedumbre. Esa misma muchedumbre que el Domingo de Ramos lo aclamaba, contentos ahí con sus palmas y todo, y hoy día lo están gritando que lo maten. Dirán usted, eso pasó en ese tiempo, sigue pasando hoy día esto. En muchos lugares donde aquellos que salen peregrinando de un lugar a otro, hasta le quitan la libertad cuando quieren hacer llegar el mensaje de Jesús. Y otros tranquilos, indiferentes, pero dicen que siguen a Jesús cuando les conviene. Cuando les conviene están cerca. Y cuando no se esconden y se van y lo gritan escondidas. Jesús sabe, Jesús entiende que si el pecado, si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Miren, mayor es la misericordia del Padre. Pues qué importante es, Señor, ayúdame a salir del pecado. Pero no salir por miedo, sino salir con esa confianza de que Dios quiere que sea mejor. Y cuando uno va captando esto, se da cuenta que es frágil, limitado, indefenso, y por eso vino Jesús. Cuando dijo, dejen que los niños vengan a mí, unos dicen por inocentes, no, por indefensos. Entonces cada uno dice, soy indefenso, sí, yo no creo que ninguno diga que no es indefenso. Y por eso Cristo está cerca de nosotros. Y quienes lo van descubriendo se preocupa de los indefensos. Que no solamente es el niño de un día de nacido, sino también de 90 años o 91 años, 101 años. Por ahí una que tiene 110. También es indefensa. El amor y la misericordia del Padre. Porque ese pecado no es solo aquello que hacemos daño al otro, sino aquello bueno que no queremos hacerlo. Y lo que nos invita a Jesús es que hagamos todo el bien, porque al final la misericordia será lo más grande, si hemos hecho el bien. En esta palabra que seguiremos escuchando, esta es la primera, que realmente Jesús en esa agonía, en este combate en forma de oración, Jesús ha salido vencedor. Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante de su Hijo. Mira, Dios escuchando a su Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, va caminando de todo en el huerto de los olivos. Comienza allí preparándose para esta caminata, para que meditemos. ¿Cuándo comenzó nuestra caminata? ¿Y cuándo comenzó nuestro interés en escuchar a Jesús en la oración? El Padre ama al Hijo y ante la súplica de éste le dirige a favor de los hombres, de quienes se ha hecho solidario hasta el pecado. Mira, Jesús se ha hecho solidario hasta el pecado. Y aquí tenemos para meditar, reflexionar. ¿Con quién me hago solidario? A veces somos solidarios
pero no llegamos al nivel de Jesús. Solidarios, interesados, pero no solidarios, desinteresados, que va en distintos aspectos. Por eso Jesús nos ayuda a que realmente rechacemos el pecado, pero tampoco decir, ay, yo no tengo ningún pecado. Algunos se creen la divina pomada, ¿no? No mueven pero ni una mosca. Un caminar que no quieren pero ni aplastar las hormigas del piso, pero van aplastando a los que van encontrando en su camino. Una mirada esquiva, un encuentro interesado, etcétera, etcétera. Jesús de todo eso se va dando cuenta y se seguirá dando cuenta, pero quiere que cada uno captemos su mensaje. Ahora el Padre no mira al hombre tal como es, sino que le mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Mira cómo es amado en el corazón de su Hijo. ¡Qué gran corazón de Jesús! ¿Y de qué tamaño será el nuestro? Pues hoy día tenemos tiempo de reflexionar, tiempo de seguir meditando, día de meditar de lo que pasó Jesús. Pero para esto, definitivamente, el hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras. A veces nos justificamos por todo, pero no miramos si queremos hacer lo que Jesús quiere. Y esto es para todos, ninguno nos escapamos, solteros, casados y consagrados. Todos en esa respuesta, buscando realmente que la ley de Dios sea una respuesta en nuestra vida, porque lo amamos. Y solamente en la oración confiada de Jesús obediente, oración confiada de Jesús obediente al Padre hasta la muerte en el sí, hasta la muerte en el sí. Sí, hasta la muerte. Mire, sí, hasta la muerte. Qué distinto en la vida sacerdotal. Sí, hasta la eternidad. Por eso qué importante es, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos porque saben lo que hacen. Porque saben lo que hacen. Y muchos buscan justificaciones. Ay, sí, que esto no es para mí, no es para mí. Y otros van cortando el plan de Dios. ¿Se imaginan ustedes que alguien corte el plan de Dios en un matrimonio? Y que no le dé tiempo al matrimonio, que se dedique a conversar con su esposo y con su esposa. Y huyen por todo lado. Y no entran en el camino de la cruz y en el silencio, en el huerto. ¿Se imaginan ustedes que alguien trunque una vocación sacerdotal? Felices y contentos porque se lo llevan a su casa a reunirse hasta tarde de la noche. Y se olvidan que le están impidiendo a que realmente puedan profundizar y meditar y hacer oración como Jesús la hizo. Perdónalos. Pero algunos no se quieren dar cuenta. Y cuando alguien se sale, ¡ay, se salió! ¡Ay, se fue! Y mira con quién. ¿Quién ocasionó la huida y la salida? La multitud. Y por eso Jesús es Padre, perdónalos. Con la diferencia que en el matrimonio hasta la muerte tienes que ser fiel, y en el sacerdocio hasta la eternidad, pase lo que pase. Por eso cada uno hacer oración. Padre, ayúdanos a perdonar y no ser como los jueces que te juzgaron a ti, como los soldados que te llevaron y te clavaron la espada allí, y los que clavaron los clavos en tu cuerpo. Y cada uno nos damos cuenta, no hacemos esto de repente y de otra manera, pero Jesús sigue perdonándonos a cada uno. Quiere que tengamos esa alianza eterna, más que nunca en la cruz de Jesús. Desde su primera palabra se nos ha revelado, mire, de esta primera palabra se nos ha revelado el amor de Dios y del Hijo del Hombre. Qué importante es entrar dentro de la trayectoria de Jesús. Qué importante es meternos en la trayectoria del otro para que siga
el camino de Jesús. Mira, siga el camino de Jesús, porque a veces seguimos el camino del hombre y no el camino de Jesús. Y cuando se sigue el camino de Jesús, el hombre es constante y perseverante hasta el final. Constante y perseverante hasta el final. Como aquellos que captaron lo del huerto de los olivos, y como aquellos que caminaron con él hasta la cruz, y ahora escuchando su primera palabra. En las siguientes palabras seguirán escuchando, pero meditando cómo entre unos y otros cuidarnos y decir: perdónanos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, otros echaban suerte de la propia ropa de Jesús. A ver qué me toca a mí, ¿la manga o el otro lado? Puede pasar eso hoy día. Que muchos quieren ver, a ver, vamos a sortearnos, ¿qué me toca? A ver qué me va a tocar. Y el pobre Jesús, imagínense, no dice nada. No dice nada. Simplemente que captemos su amor y su misericordia. Pues Jesús clamó a Dios Padre por el perdón de los que lo crucificaron. Hoy día sigue pidiendo lo mismo. Y si queremos entenderlo, silencio. En la bulla no lo entenderemos, porque en la bulla huimos. A muchos les da miedo el silencio y por eso huyen y creen captar la voz de Jesús en el ruido. Ahí no se va a captar. Cuando estuvo en la cruz hubo silencio. La gente atenta miraba y sufría los que lo amaban. Los otros gozaban porque ya lo estaban matando. No tenían esperanza en su corazón, nosotros sí. Pues Jesús, qué bueno, entendía el comportamiento de los demás. Eran ovejas sin pastor. Y todo el esfuerzo que hizo Jesús, personas necesitadas de un encuentro real con Dios y de su perdón. Mira, encuentro real con Dios y su perdón. Para que cada uno digamos: Señor, quiero encontrarme contigo. Ayúdame a perdonar para que entienda tu amor y de ese perdón que tú nos regalas. Pues Jesús mostró hasta el final de su vida terrena que sus enseñanzas eran mucho más que palabras huecas. Las palabras de Jesús no eran palabras huecas. Iba hablando para que el hombre vaya entendiendo. Y esas palabras tienen sentido cuando captamos el mensaje que hasta el momento final de su vida humana Jesús oró por sus enemigos. Hasta el final, por sus perseguidores, en el momento de mayor angustia. Miren, el momento de mayor angustia, Jesús siguió motivando que entendamos que Él pide perdón por nosotros. Perdónanos, le dice el Padre. Pidamos al Señor perdón por todos aquellos que no aplican bien la ley humana. Pidamos perdón por todos aquellos que huyen del cumplimiento de la ley y quieren ajustarse a sus comodidades humanas. Pero para acomodarnos a la comodidad que Dios quiere, hay que llegar hasta la cruz. Hoy día, todo este día, seguir meditando. Que el Señor nos ayude. Y ustedes pidan por cada uno de nosotros que hablamos, para que lo pongamos en práctica. Para que lo pongamos en práctica. Y siempre en el corazón, perdónalos. Y ustedes diciendo al Señor: perdónalos, cuando tenga que pedir algo por nosotros. Y eso es cuando uno se ama, cuando uno se quiere. Pero Jesús no se quedó 5 días colgado en la cruz, horas. Y nuestra vida también es una trayectoria de un lugar por horas. Y seguir caminando
para decir: Padre, perdónanos porque no sabe lo que hace. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el amor de Dios entre a nuestro corazón y aceptemos el regalo que Dios nos ofrece, su amor y su misericordia. En el paraíso. Lucas 23:43. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este Viernes Santo, día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados, al igual que el buen ladrón, a mirar con dolor y compasión a Jesús crucificado. El buen ladrón reconoció a Jesús como el Salvador, el Dios hecho hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, arrepentido por sus pecados, le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. El buen ladrón sabía perfectamente quién era Jesús y a dónde iba, a ese reino celestial que ha preparado para nosotros. Pero ¿qué persona es capaz de decir: yo merezco irme al cielo? Ciertamente ninguna, a excepción de María Santísima, porque todos nosotros, pecadores, hemos quebrado la alianza que Dios tenía con nosotros. Al igual que Adán y Eva por el pecado fueron expulsados del paraíso, nosotros por el pecado ya no merecemos ir al cielo. Nosotros podemos ir al cielo no por méritos propios, sino por la misericordia de Dios. Pero para alcanzar la misericordia de Dios, necesitamos de una de las virtudes más importantes, la humildad. Esta hermosa virtud nos lleva a reconocer que nuestros pecados, impurezas, vicios, malas costumbres y omisiones son una ofensa hacia Dios y la causa por la que nos reunimos este Viernes Santo. Al justo, al perfecto, al impecable Dios, lo crucificaron por nuestros pecados. Para hablar con ese Dios infinitamente misericordioso, necesitamos un corazón verdaderamente humilde. Dice el Salmo 51: un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Debemos hacer el propósito de pecar cada vez menos, porque con cada pecado hacemos sufrir al Señor. Pero si pecamos, debemos tener un corazón contrito y humillado, y una confianza total en Dios, tal y como lo hizo el buen ladrón. Este hombre, a pesar de reconocer su miseria, reconoció la infinita misericordia de Dios. Años más tarde, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en la carta a los Romanos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esta es una verdad de fe que debería llenarnos de alegría. La misericordia de Dios es más grande que nuestras miserias. Nuestras miserias, por más que duelen a Dios y nos hacen daño, son limitadas, mientras que la misericordia de Dios es infinita. Esa misericordia de Dios es la que nos ha abierto las puertas al cielo. Dijo Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Dios ha reservado un lugar para nosotros en el cielo. ¿Cuánta alegría debería darnos escuchar eso? Dice la Escritura: ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. La gloria celestial a la que estamos llamados es más sublime, más excelsa, más grandiosa que cualquier cosa que pueda ofrecernos el mundo.
las grandes casas, los costosos viajes, la ropa lujosa, la rica comida, todo eso va a parecer polvo frente a lo que Dios ha preparado para nosotros en el cielo. Por ello, debemos tener los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Primero que nada, los pies en la tierra, porque debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Estamos aquí para santificarnos y santificar el mundo. Un mundo que se ha olvidado de Dios necesita a cristianos que den testimonio de la verdad, testimonio del Evangelio, testimonio de Cristo. Y por supuesto, nuestro corazón debe estar en el cielo. Si vivimos cristianamente, anhelaremos el cielo y afrontaremos la muerte con fe y esperanza, como el buen ladrón. Ya decía Santa Teresa de Jesús, muero porque no muero. Esta santa tenía un deseo por morir, porque iba a encontrarse con Dios. Asimismo, San Pablo escribió en la carta a los Filipenses, para mí la muerte es ganancia. Hermanos, para un santo, para un cristiano coherente, la muerte no se afronta con miedo, se afronta con la misma fe y esperanza con la que la afrontó el buen ladrón. Pero hermanos, hay mucha gente que vive sin tener en cuenta el gran amor que Dios nos tiene. La mayoría vive sin ir a misa, sin acudir a los sacramentos, sin dedicar tiempo a la oración y despreciando todo aquello que tiene que ver con la fe. Dentro de ese grupo de personas que están desperdiciando la gracia de Dios, hay algunos que creen que tendrán la misma oportunidad que tuvo el buen ladrón, la de arrepentirse en el último momento de su vida. Lamentablemente, no todos tienen esa suerte. Muchos mueren de forma desprevenida. No supieron ni el día ni la hora, y al estar en pecado mortal, no afrontaron la muerte en gracia de Dios. Por eso el diablo difunde ideas como, al final todos vamos a ir al cielo, porque Dios perdona todo, que son muy comunes de escuchar hoy en día, incluso entre católicos, lamentablemente. Por eso, hermanos, debemos difundir el verdadero mensaje de Jesús, que es el que ha llevado a todos los santos por el camino estrecho que nos lleva al cielo. Ahora bien, hay muchos católicos que van por buen camino. Me da mucha alegría pertenecer a una parroquia donde hay mucha gente devota, donde tienes que llegar con anticipación a misa porque si no, no agarras sitio. A los católicos practicantes les digo, el demonio es muy astuto y sabe cómo desviarnos del Señor. Él ha hecho que hombres se desvíen poco a poco de la santidad a la que alguna vez fueron llamados. Por eso San Agustín dijo muy sabiamente, me convertí una vez y desde entonces no he dejado de convertirme. Para ir al cielo debemos convertirnos y no dejar de convertirnos. Mirar siempre a Cristo con esa compasión, fe y esperanza que tuvo el buen ladrón, porque sin Él no podemos hacer nada. Por otro lado, así como debemos agradar a Dios con nuestras acciones, debemos pedirle perdón por nuestras faltas. Decía el Beato Carlo Acutis, así como para volar en un globo aerostático debemos quitar peso, nosotros debemos confesarnos para volar hacia el cielo. Hermanos, el confesionario es un lugar que nos libra de nuestras culpas y nos prepara para afrontar la muerte. Cada vez que nos acercamos al confesionario con sinceridad y contrición, tenemos esa misma humildad que tuvo el buen ladrón en el último momento de su vida. Y así como tenemos que tener humildad para pedirle perdón a Dios, tenemos que tener una santa vergüenza para pecar. Santa vergüenza porque somos hijos de Dios, hermanos de Jesús y templos del Espíritu Santo. Me causa tristeza escuchar a gente decir, yo no robo ni mato, por eso me iré al cielo. Sutil estrategia del demonio para engañarnos. Hermanos, los mandamientos son 10 y los debemos guardar y cumplir para alcanzar la vida eterna. No son una especie de prohibiciones para que seamos infelices. Son una guía de Dios para irnos al cielo. Por supuesto que en el cielo hay pecadores, incluso grandes pecadores, como el buen ladrón. Pero son pecadores que acogieron la gracia de Dios por encima del pecado. Pecadores que amaron más a Cristo que a sus propios intereses y pasiones. Pecadores que se han convertido y ahora gozan de la plenitud del cielo. Este Viernes Santo, convirtámonos de verdad. Miremos a Cristo con ese dolor de corazón, con esa compasión, con esa fe y esperanza con la que lo miró el buen ladrón. Y Jesús nos responderá con esa misma ternura y misericordia con la que le respondió el buen ladrón. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pidámosle a María, la Virgen Dolorosa, que estuvo al pie de la cruz, la gracia de mirar a Jesús crucificado como lo hizo el buen ladrón. Que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús, Jesús, Jesús. Esta tercera palabra, no dejo de pensar en estas palabras cariñosas y llenas de amor que tiene el Señor hacia nosotros. En medio de su sufrimiento y agonía, Él no se olvidó de nosotros, no dudó en darnos su salvación, no dudó en entregarnos a su madre. En las dos palabras anteriores que Jesús pronunció en la cruz y en esta palabra, Él no deja de pensar en nosotros. No deja de cuidarnos, no deja de amarnos. ¿Qué habrá pensado Jesús en esos momentos al ver a su madre y al discípulo amado? Él nos dejó una gran bendición, un gran regalo. En mi día a día no puedo evitar sonreír al pronunciar el dulce nombre de María y la imagino a ella velando por todos nosotros. Sí, velando, cuidándonos, estando a nuestro ladito muy cerca, como una buena madre, caminando con nosotros de la mano y cubriéndonos bajo su santo manto. Además, cuando nos enfermamos, como dice mi abuelita, ella se convierte en nuestra enfermera. Sí, nuestra enfermera de cabecera, la mejor. María, dulce y suave nombre que nuestros labios pronuncian cada vez que la invocamos. Pero también en estos momentos pienso, y aquellos que no la invocan, aquellos que viven sintiéndose desamparados como si no supieran que cuentan con una madre tan buena y acogedora, son preguntas que me hacen reflexionar en qué estamos haciendo nosotros para dar a conocer a nuestra Madre María. La tercera palabra que el Señor pronunció en la cruz nos deja un mensaje muy profundo y conmovedor. Jesús ha hablado claro y ha sido preciso. Ha dicho a toda la humanidad, representado por Juan, que la Virgen María se convierte en Madre Nuestra. ¿Y qué significa ello? Significa en que se convierte en mi mamá, en tu mamá y en nuestra mamá. ¿Y cómo son las mamás? Las mamás están atentas ante cualquier necesidad o auxilio que necesitamos. Solo basta una llamada, solo basta decir mamá y la mamá corre de inmediato. ¿No les ha pasado que cuando les duele algo dicen mamá o mami y la mamá viene inmediatamente y nos empezamos a sentir mejor porque contamos con su compañía? Imaginemos lo mismo con la Virgen María. Ella es auxiliadora nuestra y acude ante el mínimo dolor que sintamos. Ella está a nuestro lado. O si queremos decirlo con claridad, ella también habita en nuestro corazón. Cada uno debe de tener el deber de invocarla, de llamarla, pedir su ayuda u auxilio. Recordemos esta hermosa oración de San Bernardo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes. Qué hermosas palabras de este santo.
hermosas palabras que al decirlas avivan nuestra fe. Jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Nadie ha sido abandonado por ella. Nadie que ha acudido a su poderosa intercesión. Nadie. Al contrario, todos quedamos bendecidos y protegidos por ella. Son mayores las gracias que recibimos por ella. En pocas palabras, hermanos, la Virgen no falla. Ella es madre y una madre ejemplar. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué no acudimos a nuestra madre como Jesús nos lo ha indicado? ¿Por qué tanta desconfianza? ¿Acaso no somos conscientes de que tenemos a la madre de Jesús velando por nosotros? En estos momentos me acuerdo de un suceso que tuvimos con mi alumna Nicole. Ella pertenece al taller de María y tiene 5 añitos. ¿Qué pasó con Nicole? Ella me dio una muestra de fe y confianza a la Virgen María. Una mañana se había extraviado la lana de mi abuelita y ella ingresó al taller preguntando si habíamos visto su material. Le dije que no había visto nada. Y al ver Nicole, a mi abuelita preocupada, ella dijo, «Hay que pedirle a la Virgen». En ese momento, Nicole fue hacia la gruta que tenemos en casa, se sentó y se quedó un momento en el lugar. Yo la miraba desde la sala porque estaba atendiendo a otro alumno. Después de un momento, Nicole vino y no pasaron ni 5 minutos y mi abuelita se acercó y nos dijo, «Encontré la lana». Mi abuela le agradeció a Nicole. Por mi parte, me quedé asombrada y conmovida por tremendo acto de fe y confianza. Esta pequeña historia nos demuestra la importancia de acudir a la Virgen María buscando su intercesión. ¿Cómo puede enseñarnos tanto una pequeña? Por mi parte, quisiera también tener esa fe de Nicole, esa confianza en que esta pequeña de 5 años tuvo hacia la Virgen. Esa certeza de que si acudimos a la Santísima Virgen María, todo, absolutamente todo, va a solucionarse. Otro suceso que viene a mi memoria tiene relación con mi papá. Recuerdo años atrás, al finalizar la Santa Misa, ver acercarse mi papá a la imagen de la Virgen, a la imagen de allá. Él se dirigía a ella, se paraba delante de ella y permanecía unos momentos. Yo lo miraba desde mi sitio y me conmovía, haciendo que me pare y lo imite. Recuerdo que mi papá me decía, voy a ver a la Virgen, y yo solo lo miraba afirmando con un gesto en la cabeza. Sabía que ese era un momento muy especial de mi papá y no me atrevía a pronunciar ni una palabra. Nuestra patrona de la misericordia, Santa Faustina Kowalska, en el número 32 del diario, leemos cómo Jesús le dice a ella que haga una novena de adoración y le indica esto. Intenta unir tu oración con mi madre. Reza con todo corazón en unión con María. Qué bonito mensaje y recomendación. Qué bonito pensar que la Virgen María está con nosotros, juntando sus manos y acompañándonos con su intercesión, con sus plegarias. A veces me gusta imaginar que también le sacamos una sonrisita al escuchar nuestras peticiones. ¿Qué dirá ella? En algunas ocasiones seguro consuela nuestro corazón, haciéndonos saber que lo que pedimos capaz no nos conviene, pues ella es madre y una madre sabe qué es lo mejor para sus hijos. Santa Faustina vio a la Virgen el 15 de agosto de 1935, según escribió en su diario. Era indeciblemente bella, que se acercó a mí del altar, a mi reclinatorio, y me abrazó y me dijo estas palabras. Soy madre de todos, gracias a la insondable misericordia de Dios. Más agradable para mí es aquella alma que cumple fielmente la voluntad de Dios. La Santísima Virgen María, una vez más, nos hace saber que es madre de todos. Hermanos, ahora pensemos en nosotros, miremos nuestro interior y recordemos. En nuestro día a día,
¿Cuántas veces la Virgen nos hace saber que ella está con nosotros? ¿Cuántas veces se nos ha presentado y hablado a nuestro corazón? Capaz no en una visión, pero estoy segura de que cada uno puede tenerla presente cada vez que la invocamos o nos acercamos a ella, a su imagen. No perdamos el tiempo en no llamarla, en no invocarla. Aprovechemos ese regalo que Dios nos ha dado, ese regalo de tener una Madre del Cielo. Hablar de la Santísima Virgen María es hablar también de algunos relatos hermosos de la Biblia. ¿Cómo no dejar de hablar de las bodas de Caná y de la visita a su prima Santa Isabel? En estos dos relatos vemos a la Virgen María siendo servicial, atenta de las necesidades de los demás. ¿Cuántas veces en nuestra vida la Virgen se ha mostrado tan atenta, acudiendo ante nuestro llamado, cubriendo algunas necesidades? ¿Cuántas veces, sin que nos hayamos dado cuenta, ella ha dado un primer paso antes de nosotros para guiarnos en el camino? ¿Cuántas veces ella ayudó en alguna cita médica para que te mantengas serena o sereno confiando en la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces te alentó en aquel tratamiento que tenías miedo de empezar, pero que debías hacerlo para mejorar tu salud? ¿Cuántas veces sentiste una voz en tu corazón diciéndote, tranquila, ten fe, mientras esperabas algún resultado médico? Entrevistas de trabajos y cuántas cosas más. Podría seguir enumerando, pero cada uno sabe cuántas veces acudió a la Virgen María. Sí, ella estuvo ahí presente cuántas veces la llamaste. Sí, ella intervino en aquella situación que tanto te preocupaba. Sí, ella puso a esa persona en tu camino para que te ayudara. Sí, ella veló por ti aquel día que estabas malito de salud. Sí, ella te ayudó en aquel emprendimiento que estabas realizando. Sí, ella puso en el corazón de aquella persona que te comprara algo que estabas vendiendo. Ella es madre y sabe lo que necesitas. Ella te alienta, anima y guía cuando el camino que sigues va de acuerdo a la voluntad de Dios. San Juan Bosco decía, ten devoción a María Auxiliadora y verás lo que son los milagros. Qué bonito mensaje y qué bonita recomendación. Otro santo a quien podemos mencionar es San Juan Pablo II, devoto de la Santísima Virgen María. El 13 de mayo de 1981 sufrió un atentado en la Plaza del Vaticano por Ali Aska. Sin embargo, fue la Virgen en ese día de la fiesta de Fátima que le protegió y evitó la muerte. El amor de Juan Pablo II por la Virgen fue un amor sin límites. Nos enseñó a confiar en ella. Además, como le indica nuestro párroco, Padre Carlos Rosell, en su libro titulado Un ratito con la Virgen María, nosotros debemos ser como el discípulo amado. Y por ello estamos llamados a acoger a María en la casa de nuestro corazón. Quien desprecia a María está despreciando a su madre y eso no le agrada a Jesús. ¿Quién no quisiera ser como el discípulo amado? Hagamos caso a lo que nos dice Padre Carlos Rosell, sacerdote mariano que ama mucho a la Virgen María y nos enseña a amarla cada día. No hagamos enfadar a Jesús, que ya tiene bastantes preocupaciones como para que tenga una más. Él nos dio a su madre, no seamos desagradecidos con tan hermosa joya. No quiero dejar de mencionar un regalo también importante que nos da la Virgen María. Me refiero al Santo Rosario. Preciosa perla, precioso vínculo que nos une al cielo. No dejemos de rezarlo cada día. En cada momento, en cada circunstancia. Entre todos los homenajes que se deben a la Madre de Dios, no conozco ninguno más agradable que el Rosario, nos decía San Alfonso María Ligorio. Para ir terminando esta meditación de la tercera palabra, mencionaré a la Virgen de Guadalupe.
que pronunció a Juan Dieguito estas hermosas palabras: oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, no dejes que nada te asuste ni te aflija, que no se turbe tu corazón. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? Cerremos nuestros ojitos y guardemos silencio un momento para hacer viva esas palabras en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que en sus respectivos evangelios, San Marcos y San Mateo nos presentan la oración de Jesús moribundo en la cruz, no solo en lengua griega en la que está escrito su relato, sino también en una mezcla de hebreo y arameo. De este modo, transmitieron no solo el contenido, sino hasta el sonido que esa oración tuvo en labios de Jesús. Escuchamos realmente las palabras de Jesús como eran. Al mismo tiempo, nos describieron la actitud de los presentes en el momento de la crucifixión, que no comprendieron o no quisieron comprender esta oración. Escribe San Marcos lo siguiente: llegado el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la estructura del relato, la oración, el grito de Jesús se eleva en el culmen de las 3 horas de tinieblas que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde cubrieron toda la tierra. Estas 3 horas de oscuridad son a su vez la continuación de un lapso anterior, también de 3 horas, que comenzó con la crucifixión de Jesús. El evangelista San Marcos, en efecto, nos informa que eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Del conjunto de las indicaciones horarias del relato, las 6 horas de Jesús en la cruz están articuladas en 2 partes cronológicamente equivalentes. En las 3 primeras horas, desde las 9 hasta el mediodía, tienen lugar las burlas por parte de diversos grupos de personas que muestran su escepticismo, afirman que no creen. Escribe San Marcos: los que pasaban lo injuriaban. De igual modo,
También los sumos sacerdotes, con los escribas entre ellos, se burlaban de él. También los otros crucificados lo insultaban. Eran las 3 horas siguientes, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, y el evangelista nos habla solo de las tinieblas que cubrían toda la tierra. La oscuridad ocupa toda la escena, sin ninguna referencia a movimientos de personajes o a palabras. Cuando Jesús se acerca cada vez más a la muerte, solo está la oscuridad que cubre toda la tierra. Incluso el cosmos toma parte de este acontecimiento. La oscuridad envuelve a personas y cosas, pero también en este momento de tinieblas, Dios está presente, no abandona. En la tradición bíblica, la oscuridad tiene un significado ambivalente. Es signo de la presencia y de la acción del mal, pero también de una misteriosa presencia y acción de Dios que es capaz de vencer toda tiniebla. En el libro del Éxodo, por ejemplo, leemos lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa. Y también el pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios. En los discursos del Deuteronomio, Moisés relata: la montaña ardía en llamas que se elevaban hasta el cielo entre nieblas y densas nubes. Vosotros oísteis la voz que salía de la tiniebla mientras ardía la montaña. En la escena de la crucifixión de Jesús, las tinieblas envuelven la tierra y son tinieblas de muerte, en las que el Hijo de Dios se sumerge para traer la vida con su acto de amor. Volviendo a la narración de San Marcos, Jesús, ante los insultos de las diversas categorías de personas, ante la oscuridad que lo cubre todo, en el momento en que se encuentra ante la muerte, con el grito de su oración, muestra que junto al peso del sufrimiento y de la muerte, donde parece haber abandono, la ausencia de Dios, Él tiene la plena certeza de la cercanía del Padre, que aprueba este acto de amor supremo, de donación total de sí mismo, aunque no se escuche, como en otros momentos, la voz de lo alto. Al leer los evangelios, nos damos cuenta de que Jesús, en otros pasajes importantes de su existencia terrena, había visto cómo los signos de la presencia del Padre y de la aprobación a su camino de amor, se unía también la voz clarificadora de Dios. Así, en el episodio que sigue al bautismo en el Jordán, al abrirse los cielos, se escuchó la palabra del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Después, en la transfiguración, el signo de la nube estuvo acompañado por la palabra: este es mi Hijo amado, escuchadlo. En cambio, al acercarse la muerte del crucificado, desciende el silencio. No se escucha ninguna voz, aunque la mirada de amor del Padre permanece fija en la donación de amor del Hijo. ¿Pero qué significado tiene la oración de Jesús? Aquel grito que eleva al Padre: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿La duda de su misión? ¿O tal vez la duda de la presencia del Padre? En esta oración no se refleja quizá la conciencia precisamente de haber sido abandonado. Las palabras que Jesús dirige al Padre son el inicio del Salmo 22, donde el salmista manifiesta a Dios la tensión entre sentirse abandonado
y la conciencia cierta de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El salmista reza: Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso, porque tú eres el santo y habitas entre las alabanzas de Israel. El salmista habla de grito para expresar ante Dios, aparentemente ausente, todo el sufrimiento de su oración. En el momento de angustia, la oración se convierte en un grito. Y esto sucede también en nuestra relación con el Señor. Ante las situaciones más difíciles y dolorosas, cuando parece que Dios no escucha, no debemos temer confiarle a Él el peso que llevamos en nuestros corazones. No debemos tener miedo de gritarle nuestros sufrimientos. Debemos estar convencidos de que Dios está cerca, aunque en apariencia calle. Al repetir desde la cruz precisamente las palabras iniciales del Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús reza en el momento del último rechazo de los hombres, en el momento del abandono. Reza, sin embargo, con el Salmo, consciente de la presencia de Dios Padre también en esta hora, en la que siente el drama humano de la muerte. Pero en nosotros surge una pregunta: ¿cómo es posible que un Dios tan poderoso no intervenga para evitar esta prueba terrible de su Hijo? Es importante comprender que la oración de Jesús no es el grito de quien va al encuentro de la muerte con desesperación, y tampoco es el grito de quien es consciente de haber sido abandonado. Jesús, en aquel momento, hace suyo todo el Salmo 22, el Salmo del pueblo de Israel que sufre, y de este modo toma sobre sí no solo la pena de su pueblo, sino también la pena de todos los hombres que sufren a causa de la opresión del mal. Y al mismo tiempo, lleva todo esto al corazón de Dios mismo, con la certeza de que su grito será escuchado en la resurrección. El grito en el extremo tormento es al mismo tiempo certeza de la respuesta divina, certeza de la salvación, no solamente para Jesús mismo, sino para muchos. En esta oración de Jesús se encierran la extrema confianza y el abandono en las manos de Dios, incluso cuando parece ausente, cuando parece que permanece en silencio, siguiendo un designio que para nosotros es incomprensible. Su sufrimiento es un sufrimiento en comunión con nosotros y por nosotros, que deriva del amor y ya lleva en sí mismo la redención, la victoria del amor. Las personas presentes al pie de la cruz de Jesús no logran entender y piensan que su grito es una súplica dirigida a Elías. En una escena agitada, buscan apagarle la sed para prolongarle la vida y verificar si realmente Elías venía en su ayuda. Pero un fuerte grito puso fin a la vida terrena de Jesús y al deseo de los que estaban al pie de la cruz. En el momento extremo, Jesús deja que su corazón exprese el dolor, pero deja emerger al mismo tiempo el sentido de la presencia del Padre y el consenso a su designio de salvación de la humanidad. También nosotros nos encontramos siempre y nuevamente ante el hoy del sufrimiento, del silencio de Dios. Lo expresamos muchas veces en nuestra oración, pero nos encontramos también ante el hoy de la resurrección, de la respuesta de Dios que tomó sobre sí nuestros sufrimientos para cargarlos juntamente con nosotros
y darnos la firme esperanza de que serán vencidos. Por lo tanto, es posible afirmar que Jesús no pronunció esta cuarta palabra: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, como un grito de desolación, de sentimiento de abandono o como expresión de abandono humano y espiritual. Estas palabras son en realidad un auténtico cántico de confianza y esperanza en Dios. Son el rezo de un salmo que comienza con estas mismas palabras y que narra paso a paso su pasión y su Pascua. Es a su vez un himno de entrega al Padre. Jesús se entrega al Padre. Jesús convierte su sufrimiento y su dolor en oración. Jesús muestra su angustia delante de Dios por nuestra maldad. Jesús presenta su verdadera relación íntima con Dios. Jesús grita para que la humanidad sea escuchada. Jesús muestra con este grito hecha oración toda su confianza en Dios Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos de nosotros hemos pronunciado esta frase alguna vez, pero poniendo en tela de juicio nuestra fe y nuestra confianza en Dios, al pronunciar con otro sentido las mismas palabras de Jesús? Conviene entonces detenernos en el porqué, elevar nuestra mirada al cielo y convertir la oración de Jesús en la cruz en nuestro ejemplo a seguir. De esta manera, aprendemos a pronunciar nuestros porqué como muestra de confianza filial en Dios, a pesar de los momentos de desolación, dolor, desesperanza o sufrimiento, manifestando solo nuestra fragilidad humana y espiritual, pero abiertos a la infinita misericordia de Dios Padre. Esta frase nunca tiene que convertirse en una rebeldía contra Dios, sino en una entrega a la voluntad del Padre. Al pronunciar este porqué, nos unimos a Cristo, el primero de los sufrientes, y haciéndolo así, nos acogemos a la providencia del Padre. Y al igual que Cristo, cada porqué tiene que ser en nuestras vidas un motivo real de unión íntima con Dios. Más aún, la próxima vez que volvamos a escuchar o pronunciar estas palabras, este Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, debemos tener presente que Cristo mismo las pronunció en el momento álgido de su pasión, para recordar el valor precioso y la gracia inmensa de su muerte en la cruz para nuestra redención. Son palabras dichas para dejar constancia de la inmensidad de su sufrimiento por el mejor de los motivos y en el momento más crucial de su vida. Estamos acostumbrados a quejarnos con frecuencia, pero olvidamos la cercanía de Dios, su acompañamiento permanente y la manifestación de su amor infinito en medio de nuestras jornadas cotidianas. Por otro lado, conviene resaltar que cada vez que le preguntamos a Dios por qué, debemos tener presente que Jesús comienza la frase diciendo: Dios mío, Dios mío. Por eso, cuando dudemos, cuando le preguntemos a Dios dónde estás, por qué me has abandonado, debemos recordar que estamos comenzando una oración llena de preguntas, de angustia, pero buscando esperanza. Y sobre todo, teniendo presente que poniendo a Dios por delante, nada debemos temer. San Agustín decía que nadie está tan lejos de Dios como el pecador, pero nadie está tan cerca del pecador como Dios. Al meditar en esta cuarta palabra de Jesús, saquemos el propósito de no abandonar al Señor, de acercarnos más a Él.
Cristo el justo, aquel que cargó con las injusticias, nos hace justos, nos convierte en instrumentos de amor y justicia en el ambiente donde estamos. Acercarnos a Cristo el justo es el camino para hacer un mundo mejor. Y así como el Padre no abandonó a su Hijo, María tampoco. Ella estuvo al pie de la cruz. La Santísima Virgen María nos enseña a no abandonar al Señor. Que María Santísima, la llena de gracia, nos conceda a todos nosotros la gracia de su Hijo de ser justos, honestos, sinceros, tomando conciencia que la honestidad empieza por nuestra relación correcta con Dios. Amén. Santo. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28. Esta quinta palabra de Jesús en la cruz expresa otro agudísimo dolor en él, el dolor de una sed extrema. Jesús completamente deshidratado, pero sobre todo habiendo perdido una gran cantidad de sangre por las hemorragias producidas por los latigazos, que según la mística Santa Brígida llegaron a ser más de 5.000. Además de las hemorragias en la cabeza producidas por las espinas y por los clavos en pies y manos. Querido hermana, querido hermano, contempla a Jesús en esta escena, sufriente, al borde de la pérdida de conciencia por tanto dolor. Y quizá en tu corazón te preguntarás por qué Jesús tuvo que pasar estos agudísimos dolores, este agudísimo padecimiento, que dicho sea de paso, no solamente fueron físicos, sino también morales, como el ser rechazado, el ser traicionado y el dolor de saber que su madre presenciaba su crucifixión. Y la respuesta a esta pregunta es que Jesús aceptó pasarlos para que nuestros pecados sean perdonados. Para que nuestros pecados sean perdonados. Aquí advertimos la enorme tragedia que significa cometer pecado. Cometer mi pecado cuando lo cometo, y tú, hermano, hermana, tu pecado cuando lo cometes. Es una enorme tragedia. Pero verdaderamente hasta ahora solo hemos visto la mitad de esta tragedia, pues la otra mitad lo constituye el pecado que no quiero reconocer hoy. La otra mitad lo constituye el pecado que no quiero reconocer hoy. Cuando a mí mismo me digo que no estoy en error, que no necesito de Jesús, o lo dejo actuar solamente en la superficie de mi vida. Voy a repetir, cuando me digo a mí mismo que no estoy en error, cuando me digo que no necesito de Jesús,
o cuando solamente lo dejo actuar en la superficie de mi vida. Y aquí la gran pregunta es: ¿en vano Jesús ha pasado tal martirio? ¿En mi vida la crucifixión de Jesús no ha significado nada? ¿No ha producido ningún cambio interno en mí? Hermano, hermana, no podemos permanecer indiferentes ante la crucifixión de Jesús. Esa es la realidad. Absolutamente no podemos permanecer indiferentes ante la crucifixión de Jesús. Tenemos que recapacitar, pero mejor dicho, o más exactamente, tengo que recapacitar. Es una decisión personal. Tengo que dejar mi pensamiento modernista. Tengo que dejar mis apegos a los falsos ídolos de este mundo y con humildad reconocer que sí tengo pecado, como en la primera palabra que se habló de la humildad. Con humildad tengo que reconocer que sí tengo pecado y que necesito de Jesús para dejar de ser esclavo de ese pecado. Necesito de Jesús para dejar de ser esclavo de ese pecado. Es decir, tengo que creer de corazón en Jesús y hacerlo Señor de mi vida, para así recuperar al quien soy realmente. Pues estoy extraviado. Tengo que dejar que el Espíritu Santo rehaga la imagen de Dios en mí, la imagen y semejanza de Dios en mí. Esto significa dejarme sanar por el Espíritu Santo y dejarme transformar por Él. Hoy también Jesús dice: tengo sed. Ya no nos referimos a la palabra de Jesús en su crucifixión, sino a la palabra de Jesús hoy. Jesús resucitado hoy dice: tengo sed. Y una sed que tiene que ver directamente conmigo, con cada uno de nosotros. Es la sed por decidirme a emprender, a iniciar esta sanación, esta obra del Espíritu Santo en mí, a esta realización, a completar este sueño de Dios en mí, decidirme a decir sí a ese proceso con toda firmeza. Jesús va a seguir teniendo esta sed mientras yo no me decida a dejarme sanar, a dejar que el Espíritu Santo complete esta obra en mí. Hoy yo hago que Jesús satisfaga esta sed. Hoy yo le digo sí a esta sanación y a esta realización que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Hoy tomo la decisión de hacerlo. Querido hermana, querida hermana, querido hermano, sacia tú también esta sed de Jesús. Jesús había manifestado antes sed, según un pasaje del Evangelio de San Juan. Lo hizo con la samaritana. Y ahora lo podemos tomar como un anticipo de su sed en la cruz. La sed corporal de Jesús es un síntoma del organismo que avisa que necesita reponer el líquido, del cual el cuerpo está compuesto en su mayor proporción. Jesús está en el extremo de su cansancio, está exhausto, está débil. Esa sed que siente es de muerte, pues ya casi sin vida, ya está casi sin vida.
para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Qué contradictorio se oye. Al reflexionar un poco más esta sed de Jesús para unirla a su sed espiritual de nuestro sí, como hemos escuchado, podemos preguntarnos, para tener una mejor idea de su sed, cuando nosotros tenemos sed, ¿qué sentimos? ¿Qué buscamos? ¿Qué ansiamos? ¿Cómo calmamos esa sed? Hace unos años fui testigo de una sed de muerte, la sed de mi propio hermano enfermo. Internado y tratado por las enfermeras según las indicaciones recibidas. Literalmente se moría de sed, pero estaba prohibido recibir ni una gota de agua. Me suplicaba le alcance un sorbito de agua. No me pude resistir y mojé un algodón en agua y le acerqué a sus labios, el cual lo absorbió con ansiedad, con desesperación. Casi no era nada, pero para él lo era todo. Su garganta estaba seca, apenas podía pronunciar palabras y me agradeció. Cuando nosotros tenemos sed, y más de este tipo de sed, no sintamos que nosotros solamente la estamos padeciendo, pues Jesús la padeció mil veces peor y lo hizo para fortalecernos, para resistir nuestras propias pruebas. Hemos escuchado que calmaremos la sed de Jesús con nuestro sí. ¿Y cómo decirle sí a esa salvación que nos propone? Si lo vemos que está muriendo, si vemos un Dios que parece derrotado, ¿será por eso que no nos preocupamos por calmar su sed? Pues no vemos más esperanza, porque nosotros nos sentimos derrotados. Pero sigamos preguntándonos, ¿cómo es la sed que Dios tiene por nosotros? Nosotros, que ocupamos ahora, en esta reflexión, el lugar de los soldados. ¿Qué anhela de nosotros? La sed de nuestro buen Dios es la de librarnos de la esclavitud del pecado, de las injusticias, de nuestros apegos, nuestras idolatrías, nuestros temores, nuestras máscaras, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestras mentiras, complejos, doblez de intención. Librarnos de nuestras enfermedades espirituales y corporales. Sed de que lo miremos, sed de que le hablemos, sed de que lo escuchemos, sed de que lo obedezcamos, sed de nuestra confianza, sed de nuestra amistad, sed de nuestra atención, sed de que recibamos la salvación que nos ofrece. Y así podemos seguir enumerando todas las ansias de nuestro Dios por nosotros. Pero también tiene sed de que veamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Qué clama? ¿Pan? ¿Abrigo? ¿Abrazo? ¿Compañía? ¿Amistad? ¿Compasión? ¿Misericordia? ¿Tiempo? ¿Consejo? ¿Amor? Y por último, la sed que tú tienes, ¿también la ha considerado Jesús en la cruz? ¿De qué tienes sed? ¿De paz? ¿De justicia? ¿De amistad? ¿De alegría? ¿De sinceridad? ¿De ternura? ¿De compañía? ¿De comprensión? ¿De felicidad, de una vida nueva? Son casi las mismas necesidades de tu hermano. Si
Si todos advertimos que la sed de Jesús la podemos calmar acudiendo a Él, quien es el que tiene el agua y la tiene en abundancia, y también que calmaremos su sed cuando nos calmamos entre nosotros nuestra sed, entonces, solo entonces, esa sed de Cristo no la habrá padecido en vano, pues habrá llegado a alcanzar su propósito de entrega, su propósito de salvación, su propósito de vida en mí y en ti. ¿Tienes sed? Jesús te espera. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, nos dice: el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Ayúdame a tener sed de ti, Señor, para buscarte, como dice el Salmo 42. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Amado Señor, te pedimos en este día en que nos estás dando tu vida misma para que nosotros tengamos vida plena, que nos ayudes a verte, a escucharte, que nos enseñes a calmar tu sed con nuestra entrega y docilidad, porque lo único que quieres es que nos dejemos amar por ti, recibiendo todo el amor que has demostrado por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tan grande plan de salvación para la humanidad. Gracias porque día a día nos sigues esperando para recibirnos con los brazos abiertos y llenarnos de besos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Consumado. Padre, todo está consumado, todo está cumplido. En esta sexta palabra de Cristo en la cruz,
es el grito del triunfador, o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo he dicho tantas veces, yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino del que me ha enviado. Juan 6:38. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. La expresión consumado es, nos enseña que Cristo es el único capaz de salvarnos de una vez para siempre. La muerte del Hijo de Dios fue una contundente demostración de autoridad, victoria, éxito y control absoluto sobre todas las cosas. Una observación vital que debemos hacernos cuando pensemos en la muerte de Jesús en la cruz es que fue una muerte voluntaria en todos los sentidos. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él entregó su aliento de vida y vida sin pecado alguno, porque Él deseó hacerlo, no porque nadie tuviera poder sobre Él para quitársela. Fue una entrega completamente intencional. La Biblia lo afirma. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Es la orden que he recibido de mi Padre. Juan 10:17-18. Dios es el que da y se da, en la creación, en la encarnación, en la Eucaristía y en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios, nos lo fue revelando, y por eso, con palabras humanas, le llamó Padre. Al asumir nuestra humanidad en su persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la misma Trinidad de Dios, y nos dijo que lo llamáramos Padre. Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte de nadie, y menos una muerte tan cruenta como la de su Hijo Jesús. A Jesús lo mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revelara con sus palabras y con su ejemplo de vida. No aceptaban a un Dios tan cercano, tan humano, tan padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo, y menos que nos hiciera hijos suyos. Somos sus hijos porque así nos lo dijo el mismo Jesús cuando enseñó a los apóstoles la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, vale decir Padre de Jesús y Padre de nosotros, según Mateo 6:9-13 y Lucas 11:1-4. En el fondo, y para los enemigos, es mucho más fácil tener un Dios lejano, majestuoso, a quien se le ofrecen sacrificios y se le tenga suavizado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivimos,
y a quien tenemos que agradar continuamente. Por eso, los que rechazaron esta revelación de Dios mataron a Jesús, para que así nadie creyera en él, ni entonces ni nunca. Razón por la cual lo llevaron a la cruz, al revelador. Ahora que Jesús está a punto de morir, esta sexta y última y definitiva palabra de Dios al mundo fue: todo está consumado, todo está cumplido. Todas las profecías sobre él se han realizado, pero sobre todo, él ha culminado la obra que el Padre le había encomendado: revelarnos que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo. Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba bien. Génesis 1:31. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Hebreos 1, del 1 al 2. Al alma de Jesús le empieza a llegar la paz, y con esta paz va a entrar en la muerte para revelarnos lo último y más grande: la resurrección, que no es volver a esta vida, sino la entrada en la plenitud de la vida en Dios y para toda la eternidad. Oh Jesús mío, quiero reparar por todos, reparar por las faltas de correspondencia a tu amor y consolarte por las afrentas que recibes de las criaturas mientras que tú te estás consumiendo de amor en la cruz. Te miro, Jesús mío, y veo que de tus ojos brota la última mirada mensajera de su cercana muerte, mientras que nos haces oír la palabra: todo está consumado. Hermanos y hermanas, por un madero llegó la salvación al mundo entero, y por la cruz llegó la luz. A ti, Señor, todo honor y toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un descubrimiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciarle contenido ni te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto más allá de mis miedos.
de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Más allá de mi miedo, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Séptima y última palabra de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, hemos llegado a la última palabra de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Contemplamos la muerte del Señor. Contemplamos al Dios crucificado. Y se ha realizado de esa manera en el Calvario el momento culmen del único sacrificio que salva, el sacrificio de Cristo en la cruz. La muerte de Jesús es el sacrificio con mayúsculas. Jesús es una hostia viva, una hostia santa, una hostia agradable a Dios. La palabra hostia significa ofrenda. Jesús en la cruz se ofrece al Padre por nosotros. Y Jesús muere abandonándose totalmente en su Padre. Pero toda la vida de Jesús nos enseña que debemos abandonarnos totalmente en nuestro Padre Dios. Yo les invito, hermanos, a que siempre lleven a la oración los evangelios. Decía Santa Teresita, Señor Jesús, en cuanto abro los evangelios, huelo los perfumes de la vida de Jesús y sé hacia dónde tengo que correr. Leamos los evangelios y vamos a sacar una lección muy importante para nuestra vida. Jesús nos enseña a abandonarnos totalmente en nuestro Padre Dios. Toda la vida de Jesús, todo su paso por este mundo, fue un abandonarse totalmente en su Padre. Jesús nos enseña que Dios es Padre. Él es el Hijo y Jesús nos envía el Espíritu Santo. Y fíjense que las primeras palabras que los evangelios recogen de Jesús son estas palabras dirigidas a la Virgen María y a San José. No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Son las primeras palabras que los evangelios recogen. No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Y las últimas palabras de Jesús, la última palabra de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús constantemente nos está hablando de nuestro Padre Dios. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Jesús dijo: el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús dijo: nadie conoce al Padre sino solo el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Toda la vida terrena de Jesús es mostrarnos al Padre, porque Él es el Hijo. Y el único camino, hermanos, que tenemos para el Padre, ¿quién es? Jesús, no hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si estamos con Jesús, entonces estamos en comunión con el Padre
con la fuerza vivificadora del Espíritu Santo. Queridos hermanos, Jesús nos ha enseñado no solamente que Dios es su Padre, sino que Dios es nuestro Padre. Jesús nos enseña a vivir la filiación divina. ¿Qué significa vivir la filiación divina? Significa tomar conciencia que desde el día en que recibiste el bautismo eres hijo de Dios, pase lo que pase. Aunque hayas cometido el peor pecado, sigues siendo hijo de Dios. Esa es tu dignidad más importante. Hay una anécdota muy conocida. La hija del rey de Francia, Luis XV, era una niña malcriada, engreída. Y una vez, una de las criadas que la atendía le llamó la atención. Y esta muchachita le dijo a esta criada: tú no sabes con quién te has metido. Yo soy la hija del rey de Francia. Y esta criada, católica fervorosa, le dijo: y tú no sabes quién soy yo. Yo soy hija de Dios, que es mucho más importante que ser la hija del rey. Hermanos, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Esa es la dignidad más importante que tenemos. Y Jesús constantemente nos ha hablado de un Padre misericordioso. Yo les invito a que mediten constantemente el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. ¿Qué texto bíblico les he dicho? ¿Qué Evangelio? Lucas. ¿Qué capítulo? 15. Ahí tenemos las tres parábolas de la misericordia. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la joya de las parábolas. ¿Cuál es? La parábola del hijo pródigo. Jesús nos enseña que Dios es un Padre misericordioso. Queridos hermanos, ¿cómo no conmovernos cuando meditamos la parábola del hijo pródigo? El protagonista no es el hijo menor que despilfarró su dinero con prostitutas. El protagonista de la parábola es el Padre, que está representando a Dios Padre. Es un Padre que está esperando el regreso de su hijo. Es un padre que al ver a su hijo que regresa, sale corriendo, lo abraza, lo besa y hace fiesta, porque Dios quiere hacer fiesta con nosotros. Y Dios nos está esperando. Se cuenta de un hombre que muchos años vivía en pecado mortal, que es lo peor, y no se acercaba a la confesión. Pero tocado por el Espíritu Santo se acercó al confesionario y le dice al sacerdote: padre, llevo 30 años sin confesarme. Y el sacerdote le dijo: hijo mío, llevo 30 años esperándote. ¡Qué bonito! Dios nos está esperando. Y Dios nos espera hasta el último segundo de nuestra vida. Pero no esperemos ese último segundo, porque puede ser que no llegue. Hoy tengo que convertirme. Hoy tengo que abrir mi corazón a la infinita misericordia que brota el corazón de Cristo. Mañana, hermanos, puede ser muy tarde. Mañana es el adverbio del diablo. Hoy es el adverbio de Jesús. Hoy tengo que convertirme, no mañana. Hoy tengo que acercarme a la confesión, no mañana. Hoy tengo que abrir mi corazón a ese Padre misericordioso que me ha enseñado Jesús, no mañana. Jesús me enseña cómo tengo que vivir la filiación divina. Jesús me ha enseñado que Dios es un Padre providente, que se preocupa más de mí
que de las flores y los pajaritos. Jesús me ha enseñado que Dios es un Padre que está a mi lado y que pase lo que pase, Él siempre camina conmigo. Jesús me ha enseñado que la misericordia de Dios Padre es más que mis pecados. Queridos hermanos, vivamos la filiación divina. ¿Y quiénes son los que mejor nos han enseñado a vivir la filiación divina? ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los santos. ¿Quiénes son aquellos que han tenido el buen olor de Cristo? Los santos. ¿Quiénes son aquellos que han llevado vida cristocéntrica? Los santos. Y los santos, les pregunto, ¿han sido un grupo de raros o han sido personas normales? Los santos han sido personas normales, porque lo normal es ser santo. Lo normal de un bautizado es vivir con Cristo. Lo normal de un bautizado es tener el buen olor de Cristo. Lo normal de un bautizado es vivir la filiación divina. Vivir como hijo de Dios Padre, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo. Santa Teresita del Niño Jesús, quien murió a los 24 años, se hizo santa viviendo con radicalidad su filiación divina. Y sobre todo remarcando el caminito de la infancia espiritual. Queridos hermanos, recordemos estas palabras de Jesús. Si no son como niños, ¿qué más? No entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños delante de nuestro Padre Dios. Los niños son sinceros. Los niños tienen un corazón limpio. Los niños siempre confían en su Padre. Así tenemos que actuar nosotros. Vivamos la infancia espiritual. Decía Santa Teresita, Niño Jesús, quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Mi caminito es el camino de una infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Aprendamos de Santa Teresita a recorrer este caminito sencillo. No se trata de hacer cosas raras, no se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de ser como niños. Y para ello, hermanos, mucha humildad. Todos sabemos cuál es el peor pecado. ¿Cuál es el peor pecado? La soberbia. Tenemos que ser como niños. Hay que bajar. Hay que tomar conciencia de nuestra fragilidad. Hay que abandonarnos siempre en los brazos amorosos y recios de nuestro Padre Dios, como nos ha enseñado Jesucristo. Vivamos la infancia espiritual. Queridos hermanos, la última palabra de Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es un llamado de atención para vivir la filiación divina. Pase lo que pase, vuelvo a decirlo, aunque hayas cometido el peor pecado, eres hijo de Dios y Dios Padre te está esperando en su Hijo Jesucristo para perdonarte. Todos los días de nuestra vida, tomemos conciencia que somos hijos de Dios y les animo para que todos los días del año hagan muchos actos de abandono en Dios. Quizás alguno de ustedes sabe la oración de abandono de Saint Charles de Foucault. ¿La saben? Les dejo como tarea. Busquen en Google esa oración y háganla todos los días. Es una oración preciosa que nos ayuda a tomar conciencia
que pase lo que pase, soy hijo de Dios, Dios es mi padre, Jesucristo mi hermano, el Espíritu Santo siempre está tocando mi corazón para que lo abra a la infinita misericordia que brota del corazón de Cristo. Jean-Charles de Foucault escribió esta oración tan bonita que comparto con ustedes. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Que la Santísima Virgen María, la hija predilecta de Dios Padre, la Madre de Dios Hijo, el templo purísimo del Espíritu Santo, nos ayude a todos nosotros a vivir la filiación divina, a tomar conciencia que Dios es mi Padre, que Jesucristo es el único camino para ir al Padre y que el Espíritu Santo me unge para tener el buen olor de Cristo. Que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesús, 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 dulce corazón de María, San José, Santa Faustina Kowalska. Hoy nos se da la bendición, hoy es un día especial en el año. Antes de concluir, quiero agradecer a todos aquellos que participaron en la reflexión de estas siete palabras de Cristo en la cruz. De corazón, mi gratitud a todos ellos. Les felicito porque cada uno ha contribuido con su riqueza para que reflexionemos en lo que Jesús dijo en la cruz. Y terminemos este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A las 3 de la tarde iniciamos la novena al Señor de la Divina Misericordia. Thank you.